Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón, y porque esta es nuestra necesidad, nos encontramos todos los días buscando vivir y revivir por intermedio de la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos bendigas y nos asistas con tu espíritu al meditar en tu palabra. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 del segundo libro a los Corintios, el apóstol San Pablo lo introduce con este tema. Tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tenemos la promesa de un Señor que quiere salvar nuestra vida, liberándonos de la esclavitud del pecado, pero que al mismo tiempo quiere otorgarnos su poder para crecer en una experiencia de obediencia o de santificación. Por eso dice que con estas promesas purifiquémonos de todo lo que contamina tanto el cuerpo como el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y ahora Pablo va a hablar de su alegría. ¿Cuál podía ser la alegría de Pablo? Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, ya que les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón, que con ustedes viviríamos o moriríamos. San Pablo como que está ensayando una defensa de su ministerio, porque sabe que defender su ministerio es defender el mensaje y quien le concedió el ministerio. No lo hace para reclamar, no lo hace para echarles en cara nada, simplemente les está recordando que no agraviaron a nadie, que a nadie corrompieron y que a nadie explotaron, y que ellos están en el corazón, son queridos por el apóstol. Versículo 4 amplía: les tengo mucha confianza, más todavía, me siento orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones, se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero, dice el versículo 6, Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. San Pablo se sentía feliz porque aquellos a quienes le había llegado el mensaje de Dios de parte de su ministerio lo habían recibido. Y ahora estaban preocupados por el ministerio, por la vida y por las necesidades de Pablo. Así que ellos reconocen su pecado, pero al mismo tiempo su función de ser un apoyo. Y eso llena de alegría la vida del apóstol. Versículo 8. Dice, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza lo llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Y Pablo, que era muy erudito y muy profundo en sus pensamientos, y parece incluso hasta que filosóficamente explica el tema, dice, me alegro porque se entristecieron. Bueno, en realidad no es que me alegro porque ustedes se llenaron de tristeza. Lo que me alegra es que la tristeza de ustedes fue el resultado de admitir y de reconocer
la necesidad de Dios, la pecaminosidad, eso los llevó a aceptar el plan de Dios, la salvación, el perdón, la paz. Entonces me alegra. En un momento me pesó, porque si simplemente ustedes se entristecieron, pero no estaban entendiendo todo el mensaje de Dios, me quedé mal. Pero ahora que entendieron todo el mensaje de Dios, me alegro que se hayan entristecido y que esa tristeza les llevó al lugar donde les tenía que llevar. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y si yo tuviera que ilustrar así con dos personajes bíblicos, enseguida pienso en Pedro y en Judas. Aparentemente, los dos se arrepintieron de lo que habían hecho. Pero en realidad, Pedro se arrepintió. Sintió dolor, sintió tristeza por su pecado de haber negado y traicionado a Jesús, se apartó de su pecado y el arrepentimiento lo llevó a la salvación y terminó siendo uno de los pilares del cristianismo, un apóstol y un ministro en las manos del Señor. En el caso de Judas, su arrepentimiento no fue arrepentimiento. A Pedro le pesó haber traicionado al Señor. A Judas le pesó la consecuencia de haber traicionado al Señor. Lo que en realidad Judas tuvo fue remordimiento y no arrepentimiento. Por eso el apóstol dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay nada que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Como un buen padre al hijo, el apóstol a sus hijos espirituales los anima, los fortalece y también los corrige. Y cuando ellos admiten la necesidad de Dios, eso produce alegría en el corazón del apóstol. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo, versículo 13, el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y Tito les tiene todavía más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Qué mensaje el del apóstol, ¿no? Yo puedo confiar plenamente en ustedes. Ni son perfectos, pero cuando equivocan, reconocen, reaccionan y vuelven a colocar la vida en armonía con los planes y con la voluntad de Dios. Qué bueno que ustedes están viviendo el mensaje que han recibido. Y qué bueno que son un apoyo para Tito y que son un apoyo para la iglesia y que son un apoyo para la difusión del mensaje de esperanza. Queridos amigos y hermanos, ninguno de nosotros somos islas. La verdad es que todos somos un pedacito del mismo continente. Nos necesitamos unos a otros. Y qué mejor ser apoyo unos de otros. Qué bueno es causar la alegría, no del apóstol Pablo, sino del Señor, que pueda mirar nuestra vida y ver que nuestra conducta, nuestro comportamiento, armoniza con el mensaje que profesamos. Somos hijos de Dios que viven como hijos de Dios. Por eso en este día, disfrute de la paz de sentirse hijo de Dios. Y disfrute de cumplir el compromiso de vivir como un hijo de Dios. Que Dios nos bendiga para que así sea. Por eso,
vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor y Padre nuestro, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a creer que somos tus hijos y a vivir en armonía con lo que creemos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, danos paz y danos fuerzas para hacer tu voluntad. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.